Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Hace poco más de tres años comparecí ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Cataluña durante la tramitación de la ILP que permitió la prohibición de las corridas de toros en ese territorio. Hoy estoy aquí por una razón bien distinta, la tramitación de una ILP que quiere hacer de la tauromaquia bien de interés cultural. Es evidente, por tanto, que los fines son muy distintos, pero mi discurso no va a ser sustancialmente diferente del que pronuncié en aquella ocasión. Diré a modo de introducción que, como veterinario con 32 años de experiencia y que ha trabajado con diferentes especies animales, considero la tauromaquia en todas y cada una de sus manifestaciones un ejercicio no solo de maltrato, sino de tortura animal, y por tanto alejado de lo que puedo considerar como un bien de interés cultural en el siglo en que vivimos. La definición de tortura es clara: grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como método de castigo. Me podrán poner ustedes la pega de que un bóvido de Lidia no es alguien y que, por tanto, no es él. Pero no he venido aquí a hablar de cuestiones metafísicas, sino de sufrimiento animal, de tauromaquia. La ciencia admite que los bóvidos son seres sintientes y, por tanto, susceptibles de padecer dolor cuando son castigados con utensilios diversos. Y, además, ¿qué otro fin tiene la lidia que no sea obtener del toro una confesión? La confesión de que es bravo y que tiene fuerza, fijeza y movilidad. La confesión de que es un toro de lidia. En la lidia se usan utensilios diversos: la divisa, el capote, las pullas, los rejones, las farpas, la muleta, el estoque, el descabello y la puntilla. Prácticamente todos provocan dolor y se utilizan para castigar al animal. Y además se utilizan para hacer confesar al toro su condición, la justificación de su existencia. La lidia consta de tres tercios: el de varas, el de banderillas y el de muerte. Antes de salir al ruedo, se colocará en el cuello o morrillo del toro una pieza metálica, que es un arpón y que se llama divisa. La he traído para que la vean ustedes. Es la primera sensación dolorosa que tiene el toro antes de salir a la plaza. Sobre el primero de ellos, el tercio de varas, el Reglamento de Espectáculos Taurinos dice en su artículo 72: las reses recibirán el castigo apropiado. El presidente resolverá lo que proceda a la vista del castigo recibido por la res. El presidente ordenará el cambio de tercio cuando considere que la res ha sido suficientemente castigada. Ordenado por la presidencia el cambio de tercio, los picadores cesarán de inmediato el castigo. La pulla, el utensilio utilizado para castigar al animal en el tercio de varas, mide entre 7,6 y 8,9 centímetros, de los que 2,9 corresponden a una púa piramidal tan afilada en cada una de sus aristas como la hoja de un bisturí. En función del lugar en que sea clavada, va a romper y a destrozar más de 20 músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, estructuras óseas de vértebras torácicas, costillas, escápulas y a veces va a lesionar la pleura provocando un neumotoras. Va a abrir trayectos que pueden llegar a tener una profundidad de 30 centímetros, con una media de 20, y se ha calculado que cada pullazo abre 7,2 trayectorias diferentes y hará que el toro pierda entre un 8 y un 18% de su volumen sanguíneo, es decir, entre 3 y 6,75 litros de sangre. El siguiente tercio de la lidia es el de banderillas, que se clavan en el músculo del toro en número de 6. He traído una para que la vean todos ustedes. Esto es una banderilla. Su función es provocar más dolor en las zonas previamente lesionadas por los puyazos y hacer perder más sangre al animal. Las banderillas llevan una pieza metálica de 6 centímetros, de los que 4 corresponden al arpón. El reglamento taurino dice que si el toro, por su mansedumbre, no pudo ser picado adecuadamente, podrá ser castigado con el uso de las banderillas negras. Estas miden 2 centímetros más y son más anchas que las convencionales.
reciben el nombre de avivadores, y esto es así porque sirven para encolerizar y estimular al animal, que suele salir del caballo del picador bastante debilitado. Si provocamos dolor en una zona recientemente lesionada, este, el dolor, será aún mayor. Es esta una práctica común en las torturas. En la modalidad de rejoneo, los utensilios utilizados constan de cuchillos de doble filo que miden entre 15 y 18 centímetros, arpones de 7 centímetros y un rejón de muerte que mide 60-65 centímetros. Después de la faena de muleta, la lidia termina con el tercio de muerte, la suerte suprema. El diestro introducirá en la cavidad torácica del animal una espada de acero de un máximo de 88 centímetros que seccionará todas las estructuras anatómicas que va a encontrar a su paso. Les voy a enseñar un estoque. Esto es un estoque. Esto es lo que se le introduce en la cavidad torácica al toro para darle muerte. Existe lo que los taurinos denominan la estocada ideal, que acortará la agonía del toro. Pero lo cierto es que, según las estadísticas, este tipo de estocada solo se produce en el 20% de los casos. Mis estadísticas, que las he hecho, dicen que ni siquiera se llega a ese paupérrimo porcentaje, que no pasa del 14%. ¿Y qué es lo que el estoque va a hacer una vez que se ha introducido? Pues producir un sangrado más o menos copioso según los órganos, venas y arterias que haya seccionado. En definitiva, hacer padecer al animal una lenta asfixia mientras su tráquea, bronquios, pulmones y cavidad torácica se encharcan de sangre. Habrá toros que se traguen su propia sangre, otros que la expulsen por los ollares o por la boca, y otros que sufrirán una parálisis parcial del nervio frénico, indispensable para la función respiratoria. En este último caso, el estoque traspasará el diafragma clavándose en su hígado y en su panza, provocando una asfixia aún más agónica. Esta ocurre exactamente, según estudios taurinos, en el 9,5% de las estocadas. Tras la estocada se podrá optar por el uso del verduguillo para descabellar. Se trata de una espada que lleva a 10 centímetros de su punta un tope y que, una vez utilizado, va a seccionar la médula espinal y quizás parte del bulbo raquídeo, dejando al toro tetrapléjico. Si estaba en pie, va a caer, y si estaba tumbado, facilitará la labor del puntillero. No piensen ustedes que esta maniobra se lleva a cabo una sola vez en el mismo animal. Es evidente que el número de descabellos dependerá de la pericia del que los aplica, pero algunos de los considerados primeros espadas han necesitado a veces hasta 8 descabellos para hacer doblar las manos a un toro. Imaginen ustedes los descabellos que necesitarán un aprendiz o un novillero. Y a las crónicas taurinas y a los vídeos que hay en internet me repito. Y la faena se remata con la puntilla, un cuchillo de 10 centímetros de hoja que se introduce entre el hueso occipital y el atlas, que es la primera vértebra cervical, para clavarse y rebanar el tronco encefálico o bulbo raquídeo, un centro nervioso que pone en comunicación la médula con el encéfalo y que se ocupa, entre otras funciones, de regular el ritmo cardíaco y respiratorio. El resultado, una lenta parada cardiorrespiratoria. ¿Piensan ustedes que es instantánea? Ojalá lo fuera. La lesión del bulbo raquídeo, en función de la zona en que se produzca, puede hacer que un animal, incluido el ser humano, pase el resto de su vida postrado, siendo consciente, pero sin poder mover ni una sola parte de su cuerpo. Resulta, por tanto, evidente que si la puntilla no fue adecuadamente utilizada, el corte de orejas, en caso de producirse, y el arrastre posterior, será percibido y sentido por el animal. La puntilla fue prohibida en todos los mataderos de la Unión Europea por considerarse un método cruel de dar muerte a un animal. ¿Y por qué es cruel? Pues lo es porque se ha demostrado que el 90% de los bóvidos que son sacrificados por este método presentan reflejos compatibles con la vida durante el sangrado posterior y que, por tanto, no provoca la muerte instantánea. De hecho, hay declaraciones en prensa realizadas por el mulillero de la Plaza de las Ventas y de veterinarios de espectáculos taurinos, esto en forma privada, que dicen que hay toros que llegan vivos a los desolladeros de las plazas. ¿Han visto ustedes a un toro levantarse varias veces después de ser apuntillado una y otra vez en el ruedo hasta que sucumbe? Yo sí. Y es una de las cosas más terribles que he visto. Y entenderán ustedes que como veterinario lo he visto casi todo.
Puede que ahora piensen que el tremendo sufrimiento que padecen estos animales queda reducido a la que hasta ahora les he expuesto, que no es poco, pero no es así. Existen muchos otros daños físicos y que no se ven. El 60% de los toros lidiados sufre fisuras y fracturas de cráneo por el choque de sus cabezas contra el estribo del picador. Lo llaman en la jerga taurina el crimen del estribo del picador. Un 23% de los toros sufrieron lesiones oculares antes o durante la lidia, algunas de ellas de mucha gravedad. Las roturas de cuernos y las fracturas de extremidades son otro de los accidentes del espectáculo. 32 parámetros sanguíneos han sido medidos en toros lidiados y muertos, y ninguno de ellos, repito, ninguno, estaba en valores normales o fisiológicos. Me refiero a marcadores de la función renal, hepática, muscular, electrolitos, glucosa y hormonas marcadoras del sufrimiento y del estrés en los bóvidos. Todos ellos estaban alterados y, por tanto, fuera de lo que los veterinarios consideramos como normal, es decir, los esperados en un animal sano y exento de sufrimiento. Todos los toros sufren importantes lesiones en los músculos encargados de la locomoción por el terrible esfuerzo físico que tienen que realizar para intentar adaptarse a las exigencias de la lidia, lo que demuestra su inadaptación a la misma. Todos los toros muestran, tras la realización de gasometrías, altos niveles de dióxido de carbono y una importante falta de oxígeno en su sangre y tejidos, lo que conocemos como hipoxia y que conduce a una grave insuficiencia respiratoria patente durante la lidia. Todos los toros muestran, hacia el final de la lidia, una importante disminución de su capacidad visual, hasta tal punto que difícilmente son capaces de distinguir objetos. Esto es debido al dolor, a la fatiga muscular, a la constante fijación de la mirada, a los pases rápidos por parte del torero y sus subalternos y al agotamiento de los centros nerviosos que se ocupan de la visión. Hasta el capote y la muleta provocan estragos en estos animales. Y llegados a este punto, creo que todos ustedes convendrán conmigo, independientemente de que sean taurinos, antitaurinos, abolicionistas o indiferentes, que lo que se conoce como lidia de toros es un espectáculo cruel, cruento y que supone maltrato y tortura animal. Sé que algunos de ustedes habrán oído hablar de una hipótesis que apareció en el año 2007 en la que se decía que el toro no sufre tanto como pensamos. Se afirmaba que estos bóvidos, cuando son castigados, descargan grandes cantidades de unas hormonas llamadas endorfinas, que les hacen neutralizar el dolor. Incluso se llegó a decir que podían sentir hasta placer. Ahora ya no lo dicen. A estas sustancias se las llegó a llamar las hormonas del placer y de la felicidad. Un desatín. ¿Quieren saber ustedes por qué durante la lidia estos animales descargan grandes cantidades de estas hormonas? Porque no tienen más remedio y porque sus respuestas son exactamente iguales a las que presentaría cualquier mamífero que fuera sometido a semejante tortura. La ciencia así lo dicta en los numerosos estudios que los veterinarios de nuestra asociación hemos recabado. Las endorfinas se producen cuando hay un grave deterioro orgánico, provocado por la acidosis metabólica, cuando hay lesiones musculares, cuando se realiza un ejercicio extenuante para el que no se está preparado, las reservas energéticas de los toros lidiados quedan agotadas, cuando hay falta de oxígeno, deshidratación, hemorragias, hipovolemia, inmunosupresión, hiperglucemia, dolor, estrés, heridas, traumatismos, hambre y sed. Es decir, cuando hay todo lo que los toros padecen durante la lidia, que les he explicado y que estoy seguro que han entendido. En definitiva, cuando hay dolor físico y sufrimiento emocional con mayúsculas. Y no quiero dejar fuera de mi intervención a todos los toros, novillos, becerros, vacas y vaquillas que sirven de entretenimiento y diversión a muchos ciudadanos en lo que se conoce como festejos populares. Animales criados en ganaderías de lidia que son ensogados, envolados, ¿conocen algún animal que no tenga pánico al fuego? Perseguidos con vehículos a campo abierto o alonceados en el esperpéntico torneo del toro de la Vega de Tordesillas, contra el que muchos taurinos y políticos ya se han manifestado. Animales a los que se hacen nadar en el mar contra su voluntad y que en ocasiones mueren ahogados. Animales burlados a los que se lleva hasta el máximo de su agotamiento físico y mental para darles muerte de las más indignas y variadas maneras. Y tampoco dejaré fuera a los utilizados en lidias privadas, en entrenamientos, en tentaderos, en escuelas de toreo o en lo que se conoce como lidias incruentas, que son crueles.
Y no los quiero dejar fuera, porque todo esto también es tautomático. Lo que se quiere hacer bien de interés cultural. Y tampoco quiero dejar fuera a los caballos de rejoneo, que en ocasiones mueren eviscerados como consecuencia de las cornadas, ni a los caballos de los picadores, que sin duda también sufren. Y, por supuesto, tampoco dejaré fuera a los toreros y a sus subalternos, ni a los ciudadanos que sufren las cornadas de los toros. Y ya que debatimos sobre tauromaquia, o sobre si la tauromaquia puede ser considerada cultura con mayúsculas, les leeré una cita del escritor Blasco Ibáñez, que aparece en su libro Sangre y Arena. Decía don Vicente: «La lidia del toro es una obra de arte que solo produce un cadáver. A través de la lidia, el toro, que nunca había antes estado en una plaza, aprende a ser toreado, es decir, aprende a ser lo que hasta entonces ha sido sin saberlo, un toro de lidia. Y justo cuando lo aprende, descubre que ese destino de transformación en sí mismo concluye con un final, la muerte a manos de su maestro. Una paradoja. Vivimos en un país en que el maltrato animal es considerado como algo normal, banal, tradicional, propio de nuestra idiosincrasia, y que cuando los que lo sufren son animales de lidia, es promocionado, subvencionado, vitoreado, aplaudido y permitido por nuestras leyes, e incluso reglamentado. ¿Es esto lo que quieren hacer algunos de ustedes bien de interés cultural? ¿Quieren hacer bien de interés cultural de España el maltrato y la tortura animal? No lo hagan. Se lo pido en nombre de una mayoría social de la que los veterinarios abolicionistas de la tauromaquia formamos parte, a la que hoy aquí represento, y del Grupo de Izquierda Plural, al que agradezco la oportunidad que me ha dado de intervenir en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría plantear dos cuestiones y pedirle al señor Zaldívar, pues, si puede dar respuesta a las dos. La primera es si considera que la muerte del animal es una anécdota o no lo es. Es decir, ¿qué importancia tiene para él el hecho de que un espectáculo acabe, aparte de los maltratos que ya ha comentado y que nosotros hemos anotado, si el hecho de acabar con el animal en sí, matándolo, pues si eso considera que también, primero, provoca dolor y, segundo, si es un mal que acrecenta todo el mal que ya nos ha explicado. Eso sería en primer lugar. Y en segundo lugar, si él considera que esta sensibilidad que nos ha transmitido, que hemos recogido y que apreciamos, que se nos haya transmitido, derivado del dolor que se produce en el animal, pero también de una actitud diferente de los humanos mismos hacia los animales y su relación con los animales, si considera que esa sensibilidad, pues es lógico que evolucione a lo largo de los tiempos. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Zaldívar, le doy la bienvenida a esta Comisión de Cultura y le agradezco especialmente que haya aceptado la invitación de nuestro grupo, de la Izquierda Plural, para comparecer aquí. Y le quiero agradecer todavía más el contenido de su intervención. Es la primera vez que se escuchan estas cosas en la sede de las Cortes Generales. Yo creo que es bueno que se escuchen las voces de la ciencia, no solo las voces de los juristas que estuvimos escuchando ayer o de los promotores o de profesionales de la tauromaquia. También es bueno que se escuchen voces de la ciencia. Ayer compareció una psicóloga, la señora Baquer, que nos presentó estudios científicos demoledores sobre el impacto del maltrato animal legitimado y glorificado. Un maltrato, una violencia legitimada y glorificada, el impacto que tiene en los niños y en los adolescentes, ¿no? Y algunos portavoces la acusaron de alarmista, ¿no? Parece que solo gusta oír la voz de la ciencia cuando es favorable a los intereses de uno, ¿no? Y yo creo que es bueno que sigamos escuchando voces de la ciencia como la suya hoy desde el punto de vista de la veterinaria. Quiero agradecer también al presidente de la comisión que haya autorizado la exhibición de estos instrumentos, del estoque, de las banderillas, de la puntilla. Supongo yo que se enseñarán en los colegios cuando entre en vigor esta ley, por consiguiente, ¿por qué no se van a enseñar en el Parlamento, verdad? Ciertamente, debo decir que es impresionante ver el estoque, ver estos instrumentos, estos trastes de tortura, trastes de matar. Supongo yo que para los promotores de la ILP estas cosas son instrumentos de cultura, ¿no? Como, supongo yo, equivalentes a un pincel, a una cámara de cine, a una máquina de escribir, ¿no?
Pues no puedo imaginármelo. No son instrumentos de cultura, son instrumentos de tortura, como usted ha expuesto con tanta claridad y tanta contundencia. Resulta muy peligroso que confundamos esos términos y más aún que lo hagamos en pleno siglo XXI. La verdad, resulta increíble. Reconozco que estoy conmovido por su intervención. Tanto sufrimiento animal absolutamente innecesario que se ejecuta expresamente para la diversión humana y que sobrevive en una legislación marcada por el principio de la protección animal, sobrevive al paso de los siglos con la etiqueta de una excepción por razones de tradición. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos en este momento. Tenía preparadas algunas preguntas para usted, ampliando o más en otras líneas distintas, ¿no? Desde luego, todos hemos escuchado esas hipótesis que dicen que el toro no sufre. Usted lo ha cuestionado, ha explicado claramente el asunto de las de la hormona del placer, ¿no?, que se genera en el momento de la tortura y que todos los mamíferos tenemos, ¿no? Por lo tanto, queda claro. No sé si quiere ampliar algo más esa cuestión, pero es bueno que desde la ciencia vayamos desmintiendo algunos mitos falaces que existen en torno a eso que se llama la fiesta de los toros. En segundo lugar, otro argumento que se suele emplear es el tema de la supervivencia del toro de lidia, ¿no? Yo no sé si usted considera que el hecho de que los espectáculos taurinos pudieran llegar a desaparecer en un momento dado, eso supondría la desaparición de una especie, la desaparición del toro de lidia, y no se le escapa que esta pregunta tiene un poquito de trampa, ¿no? Evidentemente ya sabe de lo que estamos hablando. Quería conocer también, porque se habló ayer mismo del mantenimiento de la dehesa con el señor Núñez. ¿Usted considera necesario que existan las corridas de toros o que exista el toro de lidia para que puedan sobrevivir las dehesas tal como las conocemos? Me gustaría que pudiera responderlo, porque esto es otra de las cuestiones que se suele poner encima de la mesa cuando hablamos de estas cosas. Y concluyo ya. Hemos constatado el sufrimiento del toro, creo que ha quedado palpablemente expuesto en su intervención, y en la Comisión de Cultura nos va a tocar valorar si esa excepción de maltrato animal que escapa de la legislación de protección animal, si esa excepción que sobrevive por razones de tradición merece ser considerada un bien de interés cultural. Un bien de interés y encima cultural. Creo que tenemos en esta comisión que ser muy serios y muy rigurosos cuando hablemos de esto. Estoy poniendo en relación cosas que dijeron ayer algunos comparecientes y lo que acabamos de oír ahora. Estamos hablando de sufrimiento animal frente a insuflamiento moral que dijo el señor Soriano con respecto a lo que era esta ILP. Un insuflamiento moral frente al sufrimiento animal que ha quedado palpablemente establecido. Espero que los diputados de esta comisión, al menos individualmente, hagamos una reflexión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juste. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Zaldívar, por su comparecencia. Gracias por su magnífica intervención. Escuchándolo, pensaba que su intervención era el reverso o el anverso de la intervención que le escuchamos ayer al señor Gilbert, que era el promotor de esta ILP, ¿no? Conmovía la pasión del señor Gilbert, la poesía que había en su visión de la tauromaquia, y he de decir que, claro, conmueve su intervención, claro que conmueve. También afecta, también nos hace sentir y es fácil empatizar
con quien siente como usted siente. Es lo bueno del ser humano, ¿no? Que es capaz de comprender y de ponerse en el lugar de otros seres humanos. Lo que ha hecho usted es algo más, dar un paso más allá y hacernos poner en el lugar de alguien que no es humano, de un animal, y entender el sufrimiento y el dolor y conmovernos. No solamente conmueve, sino que a muchas personas las mueve y las hace actuar. Este es nuestro país, así somos, ¿no? Tan complejo, tan diverso como, bueno, como todos los países, como todos los seres humanos. A nosotros nos ha tocado en esta comisión lidiar con este asunto. Yo estoy convencido de que la sociedad española, yo soy profesor de sociología, profesor de estructura social de España, o sea que mi materia versa sobre nuestra sociedad, aunque yo era un profesor de esto en el siglo pasado. Pero creo que no me he despistado del todo si digo que realmente, socialmente, las sensibilidades han cambiado mucho, ¿no? Yo nací en una sociedad que era rural y que era agraria, y vivo en una sociedad que es urbana y posindustrial, ¿no? Y de servicios. Yo nací en un mundo donde los niños veíamos las matanzas de los animales, del cerdo, veíamos cómo se nos comíamos los conejos o las gallinas, los gallos que mataban en casa. Todo eso ha cambiado y también ha cambiado la conciencia de la gente. Cuando uno mira las encuestas por cohortes de edad, es sorprendente la actitud hacia los toros. Entre las personas más jóvenes y más mayores hay un abismo, son como dos países distintos. Son como dos países distintos. Yo no sé, usted es un científico y su materia es la que nos ha contado tan espléndidamente. Le voy a hacer una pregunta porque quizá está usted atento al tema, no tanto como científico, porque no es su materia, ¿no? No sé de quién sería la materia de esta pregunta, ¿no? Pero ¿cree usted que en esa evolución casi natural de la sociedad española, ¿no? ¿Hasta qué punto la prohibición puede tener un efecto perverso, ¿no? De producir otro tipo, de alentar otro tipo de razones por las cuales hay quien se puede apuntar a estas prácticas, a esta forma cultural? Entonces, y ya en su materia, le ha hecho las preguntas que me parecían más interesantes mi compañero, el señor Juste, ¿no? El dolor, aunque yo estoy convencido de que efectivamente el dolor es el dolor, ¿no? O sea, no tiendo a engañarme, no creo que dicho esto, los animales combaten, ¿no? O sea, que y el otro es el tema de la supervivencia de la raza, de la especie, ¿no? Del toro de lidia, ¿no? Es verdad que está ligada a esta práctica, o es un animal que existe para esto y que si no desaparecería, como se nos dice. Son dos formas, digamos, ecológicas de legitimar la fiesta, ¿no? Y me interesa. Y nada más, darle las gracias. Y ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo, como no podía ser de otra manera, sumarme a la bienvenida que le han dado mis compañeros, aquellos que me han precedido en el uso de la palabra, de los resto de los grupos parlamentarios que estamos esta mañana. Verá, yo disiento en mucho de lo que usted ha trasladado y entenderá que podemos, en este caso, tener voces absolutamente encontradas. Porque, verá, para nosotros estamos, la tauromaquia, primero y principal, es cultura. Estamos, desde nuestro punto de vista, ante una manifestación artística y cultural, siendo absolutamente asertiva.
Esta proposición de ley, promovida por la Iniciativa Popular, que fue suscrita o avalada por más de 600, o por en torno a 600.000 firmas, es loable, es legítima y, desde luego, mejorable. Y en eso estamos, en este proceso, para escuchar a todas aquellas voces que representan a distintos sectores y, desde luego, distintos puntos de vista y que enriquecerán el texto que se presente. Como sabrán, no solamente este movimiento ha surgido en España. En la actualidad, ya en Francia, se adelantaron a los acontecimientos y la iniciativa se lleva a través del Observatorio de las Culturas Taurinas de Francia y ratificado después, fíjese, por el Consejo Constitucional de Francia en junio del 2012. En la intervención que usted ha tenido, personificaba al animal. Y eso es un hecho mítico ritual y, en este sentido, para nosotros es un acto cultural, bueno, para nosotros y para todos aquellos que se dedican a este mundo. A lo largo de todas las intervenciones que venimos escuchando desde el día de ayer, la mayoría de los intervinientes han coincidido en que es un acto cultural, que la tauromaquia es una manifestación, como decía, artística y cultural. Desde luego, usted ha hecho referencia a alguna cita de Blas de Otero y podríamos estar diciendo o haciendo en este momento, perdón, Blasco Ibáñez, podríamos estar haciendo o diciendo citas de otros grandes escritores, desde Lorca, Alberti, Ortega y Gasset, Hemingway, etcétera, de grandes pintores como Goya, Picasso, Dalí o Miró, o esculturas que podríamos poner todos sobre la imagen como la de Botero, etcétera. Y además hay grandes aficionados del mundo de la política. Lo digo sobre todo porque, como venía representando, según constaba en su página web, a Izquierda Plural, también hay políticos, incluso de Izquierda Plural, que están a favor de la tauromaquia y de la fiesta de los toros, como puede ser Julio Anguita, o algún otro que seguro que se identificaría plenamente con la ideología que en este caso usted dice que representaba, insisto, en su página web, como podía ser el Che Guevara. Pues eran grandes amantes de los toros. Y no por eso eran mejores ni peores, sino sencillamente eran amantes de los toros. En el mundo de la cultura, las bellas artes, no podemos olvidar que desde hace unos años, desde hace ya años, se viene otorgando la medalla a las bellas artes a toreros ilustres, como un arte. No se estarían otorgando desde diferentes gobiernos si eso no fuera una representación del sentir de la sociedad. Porque, fíjese, ayer otro de los comparecientes nos aseguraba, a través de encuestas que se han realizado, que sí que existe ese movimiento social. Una de las empresas que realizó esa encuesta nos dijo que era Galup, por ejemplo, y que 17 millones de españoles sí se sentían socialmente, pues, de alguna forma, vinculados o aficionados, o ese sentir, ese clamor popular hacia la fiesta de los toros. Yo sé, y usted ha hecho referencia, que hay otras tesis tan respetables, que no menos, tan respetables como la suya, desde el propio mundo al que usted representa, desde aquellos veterinarios, y usted incluso hablaba de la fisiología del animal. Pues bien, hay otro señor que yo sé que a algunos les molesta que se les mente, pero que para mí, insisto, reconozco tanto interés como el que pueda tener la comparecencia que usted ha tenido, cuanto menos. Y ese señor, Juan Carlos Sillera, que es veterinario, profesor titular de Fisiología Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, a través de su estudio de regulación de la neuroendocrina, del estrés y dolor en el toro de lidia, afirman que llevan 15 años trabajando en eso, que han analizado o hecho el seguimiento a través de 300 toros. Yo no pongo en duda lo que él defiende. Me remito a las palabras, lo digo por los detractores que pueda tener, que dijo en su día el presidente del Colegio de Veterinarios. Dice, tratándose de un profesor universitario, no tengo por qué dudar en principio de su honestidad. Por tanto, de lo que él defiende. Y él dice que hay una respuesta hormonal distinta a la de cualquier otro animal, que siente menos dolor y menos estrés durante la lidia de lo que siempre se ha venido diciendo. El dolor, para él, está asociado a la hipófisis, glándula del cerebro que segrega beta-endorfina. La sensación de dolor, por tanto, es más baja. El estrés, las hormonas que marcan el grado de estrés, catecolamina y cortisol, es baja cuando el toro entra en el ruedo. Y, sin embargo, lo sufre más estrés cuando se produce el traslado a la plaza.
Yo estaba tratando de averiguar cuántos veterinarios que están dedicados al mundo del toro tenemos en este momento en España. Y la cifra que he encontrado del 2009, que es la última que he podido encontrar, hablaba de que en torno a 3.500 veterinarios desarrollan su profesión en el mundo taurino. Yo no dudo de la honestidad y del amor al toro de esos 3.500 veterinarios. Y no creo que esos 3.500 veterinarios disfruten, por decirlo de alguna forma, con el, lo que para usted es el sufrimiento final del toro. Incluso la Organización Colegial Veterinaria Española oferta para el último trimestre del 2013, como viene siendo habitual, cursos de especialización veterinaria en espectáculos taurinos a nivel básico y a nivel avanzado. Por tanto, el Colegio de Veterinarios considera fundamental la formación de los veterinarios que así lo deseen en el mundo del toro. Si pensaran lo contrario, yo estoy convencida que el Colegio Veterinario no lo ofertaría. El Consejo General de Veterinarios de España, en colaboración con una asociación, que por supuesto nada tiene que ver con la suya, de veterinarios especialistas taurinos, van ya por la 25 edición del trofeo al toro con mejores características de trapío y bravura de cuantos se han lidiado en la plaza este último año. Y desde luego podría nombrarle muchos otros colegios oficiales que secundan ese tipo de actividad y que usted conoce probablemente muchísimo mejor que yo, porque yo no soy veterinaria. En cuanto a lo que también hemos escuchado a lo largo de estos días del impacto que pueda tener, o no solamente económico, que hay cifras y datos que así lo corroboran y que ayer nos trasladaban a alguno de los comparecientes, como que es uno de los acontecimientos culturales que más ingresó el Estado en concepto de IVA, por ejemplo, en el último año, en el año 2009, o el impacto que tiene en las ciudades donde se celebran las corridas de toros, por ejemplo, la de San Isidro, donde más de 20.000 personas han asistido a la última feria con un impacto económico sobre la ciudad de 50 millones de euros, etcétera, etcétera, que usted también conocerá como conozco yo. Pero en cuanto a algo de lo que aquí también se ha hablado, en relación con el medio ambiente y la vida del toro, el toro bravo, como sabemos todos, el toro de Lidia vive en libertad en torno a 5 años, con todos los cuidados, los mimos que desearía cualquier otro animal. Hay otros animales que viven muchísimo menos. Usted conoce muchísimo mejor que yo a los animales domésticos, porque además es veterinario y a ello se dedica, y no lo voy a comparar, pero igual que a mí me sorprende, por ejemplo, que se esté a favor de la castración de un perro o de un gato y que se le prive de una parte esencial de su idiosincrasia, pues me cuesta creer que eso lo practiquen algunos o que incluso lo defiendan y que lo manifiesten como que el animal es más feliz en ese estado. Pues bien, continúo. Como decía, para mí el mimo, la vida del toro bravo, del toro de Lidia, es una vida envidiable, pues probablemente para la mayoría de los animales. Yo los he visto en las dehesas y he podido comprobar cómo viven esos animales. Y luego, con qué bravura y con qué arte se les lidia en las plazas de toros. Pues bien, hablábamos de que las dehesas en España, y ha hecho mención a alguno de mis compañeros, sabemos todos que tiene una extensión en torno a las 500.000 hectáreas. La dehesa pues, abarca no solamente España, sino parte de Portugal. Y hay que destacar que desde el derecho comunitario, desde el año 1992, como espacio natural protegido, en aras al mantenimiento de la biodiversidad, prevención de desertización y conservación de la flora y de la fauna autóctona. Esas son las dehesas españolas. Por tanto, la dehesa está considerada por la Unión Europea de alto valor natural. España es el país europeo que más superficie de alto valor natural tiene en toda Europa. Para mí, y yo creo que para la mayoría de los presentes, es un ejemplo de sostenibilidad. El toro bravo protege la biodiversidad y mantiene el tejido rural. ¿Cómo mantendríamos de otra forma la raza sin la tauromaquia? Veríamos al final los toros en el zoo, como desgraciadamente vemos otros animales que no pueden vivir como lo hacen ellos. Desde luego, desde nuestro punto de vista, tanto los ganaderos, como los veterinarios, como los toreros, como todos aquellos que trabajan en torno al toro y principalmente el toro, han supuesto uno de los mayores movimientos ecologistas de este país, conservando el ecosistema. Sin el toro de Lidia, y lo decían algunos de mis compañeros, ¿qué consecuencias ecológicas tendrían las miles de hectáreas de las dehesas? No se podrían conservar, desgraciadamente. Por tanto… Señora Montesino, le agradeceré que vaya… Muy bien, señor presidente. Termino ya con esto. Ayer, por ejemplo, una de las comparecientes, una psicóloga,
decía que el visionado precisamente de corridas de toros o de imágenes como las que usted ha reproducido en la mañana de hoy, al contrario de lo que usted puede pensar que puede producir un rechazo, lo que produce es al contrario, es un mimetismo con la imagen, es decir, que querrían reproducir lo que allí se está visionando, que generaría en torno al joven, al niño, al adulto, a aquel que visualiza esas imágenes, una agresividad y un deseo de reproducir lo visto. Ustedes saben si usted piensa lo mismo, porque me sorprende entonces que la psicóloga ayer nos insistiera mucho en ese tema y hoy usted nos ponga este tipo de imágenes. Otra de las preguntas que le quería formular es que en el siglo actual usted ha dicho que no se podría declarar patrimonio cultural. ¿No se podría declarar en este siglo? ¿Quiere decir que en siglos anteriores sí podría declararse? En cualquier caso, yo insisto, en este caso, como representante del Grupo Parlamentario Popular, que ninguno de los que estamos aquí estamos a favor del maltrato a los animales. Muy al contrario, lo que estamos a favor es de los toros bravos, de los toros de lidia, de la tauromaquia y de todo lo que representa la cultura del toro. Nada más y muchas gracias. Señor Bosch, creo que me ha preguntado usted, la primera pregunta no se la ha entendido muy bien. Me hablaba usted de si la muerte es una anécdota o la muerte aumenta el sufrimiento. No sé qué me. No he entendido bien la pregunta. Gracias, señor presidente. Sí, intentaré precisar. O sea, si usted considera que el hecho de matar o no matar al animal en un espectáculo, si eso es una cuestión accesoria, que no acrecenta el dolor del animal y que da lo mismo si se produce un espectáculo de diversión con un animal, maltratándolo o como sea, sin la muerte final, o si el hecho de matarlo moralmente y biológicamente acrecenta ese mal. No sé si me he explicado. Bueno, en el tema de la muerte del toro, se está hablando mucho en la actualidad de una reforma de lo que es la lidia de toros. Incluso se está apuntando a lidias que se llaman incruentas, no habría varas, no habría banderillas, no habría estocada. Nosotros estamos realizando un estudio en la actualidad sobre este tipo de lidias, el tipo de sufrimiento que provocarían estos animales. Evidentemente sería una lidia incruenta, pero consideramos que sería una lidia cruel, porque existen muchos parámetros medibles de la fisiología del toro que se alteran gravemente simplemente con el ejercicio físico. Se dice que el toro de lidia es un animal perfectamente adaptado a este tipo de ejercicio físico, y no es cierto. El toro de lidia es un rumiante al que se ha intentado mejorar su respuesta en la corrida a base de entrenamiento. Y, sin embargo, se ha demostrado que ese entrenamiento que se hace en las ganaderías, que se llama taurodromos, empeora todavía más su comportamiento. Entonces, tal y como está la lidia en la actualidad, salvo la lidia la portuguesa, en la que la muerte del toro no es pública, que son animales que sufren quizás más todavía que el toro de lidia lidiado a la española, porque son animales que una vez que abandonan la plaza, las banderillas les son arrancadas en vivo, en el mismo camión donde van a ser transportados al matadero, donde luego van a ser sacrificados. Esta pregunta iría más dirigida a los taurinos, porque los taurinos son los que no quieren una lidia sin muerte, por lo menos en España. La suerte suprema, lo llaman, lo he mencionado antes. Evidentemente, un animal al que se le ha hecho padecer tanto, como se ha hecho padecer al toro durante la lidia, yo creo que hay que darle muerte. Pero ya he explicado lo que supone la muerte por estocada en el toro. Es una agonía tremenda. Hay toros que tardan en morir hasta 5 minutos en una plaza. Y lo he comparado y he dicho que la puntilla es un método cruel porque está prohibida por la Unión Europea. Y es un método cruel porque he explicado lo que hace la puntilla. En España yo he visto matar toros en mataderos y vacas en mataderos con puntilla cuando estaba estudiando la carrera y era tremendo. Yo he visto a toreros o a puntilleros apuntillar a un toro hasta 5 veces. Entonces, yo no soy partidario de las lidias incruentas, lidias sin muerte. Si me las plantean en el futuro, pues a lo mejor como veterinario podré dar mi opinión. Pero la muerte del toro, estocada, a veces descabello y puntilla, es quizás el proceso más tremendo que padece ese animal si no se acierta adecuadamente. En cuanto a su segunda pregunta, si la sensibilidad evoluciona, evidentemente evoluciona.
Yo llevo 32 años de veterinario clínico y he visto un cambio social muy importante en la sociedad española. Cuando yo empecé a trabajar en mi clínica, pues el conseguir, o 10 años después, conseguir que un paciente me dejara hacerle una analítica a su perro o conseguir que un paciente me dejara hacerle una ecografía a su perro o a su gato, era bastante complicado. Y en la actualidad no soy yo el que plantea ese tipo de trabajos, sino que es el mismo cliente el que me los pide. Yo creo que ayer se hablaba de la empatía y, efectivamente, la sociedad seguramente empatiza cada vez más con los animales. Pero el problema que tenemos en la sociedad española es que empatizamos con determinados tipos de animales. Empatizamos mucho con el perro, empatizamos mucho con el gato, pero con el toro de lidia no empatizamos nada. Y no empatizamos nada porque es un animal que no está en contacto con nosotros. Y es ese contacto y esa proximidad la que nos hace empatizar con los animales. Ayer se decía que el toro de lidia no es un animal doméstico porque no lo podemos tener en la cocina. Pues sí, es un animal doméstico, pero tampoco vamos a tener una vaca frisona en la cocina. Es evidente, también es un animal doméstico. Entonces, sí, yo creo que la sociedad está evolucionando, pero yo he manifestado que para mí la tauromaquia es un ejercicio de maltrato y tortura animal. Y lo dejo clarísimo, porque todo lo que ese toro padece, para mí es maltrato y tortura. Entonces, mi postura es que si en este momento no se pueden prohibir las corridas de toros, por lo menos que no lo hagamos bien de interés cultural. Porque ayer se hablaba, es hacer llegar a los niños, a las escuelas, este tipo de espectáculo, que evidentemente se está negando, pero es una manera de encontrar clientes, porque la tauromaquia en este momento no tiene clientes. El señor Juste me ha preguntado sobre el tema de las endorfinas y ya aprovecho para contestarla a usted. Efectivamente, el estudio está firmado, bueno, no es estudio, es que le puedo decir que desde el año 2007... eso se ha mantenido en una hipótesis. Ese trabajo jamás se ha publicado en ninguna revista científica y han pasado 6 años. Ni se ha publicado ni se va a publicar. Yo no digo que los resultados que ha obtenido el profesor Illera en su hipótesis sean falsos. Lo que sí digo, y en Cataluña dije que si había alguien que me pudiera alegar lo que yo estaba diciendo, ponía mi título de veterinario a disposición de los órganos correspondientes, es que la interpretación que ha hecho de esos resultados es totalmente parcial. Porque él se ha limitado a hablar de las endorfinas como una respuesta al dolor. Y las endorfinas, he explicado 15 causas por las que se descargan en el organismo del toro. 15 causas, y todas están presentes en el toro durante la lidia. Nosotros hemos recabado 8.654 estudios científicos sobre las endorfinas, y todos nos dan la razón. Así que le puedo poner un ejemplo, o dos, si quiere. Yo no sé si usted habrá tenido, será madre, haya tenido hijos. ¿A usted le dolió el parto? ¿Se lo puedo preguntar? Sí. Bueno, pues en su parto usted estaba inundada de endorfinas. Porque hay estudios hechos seriados durante el parto que dice que las mujeres que más dolor sintieron durante el parto son las que más endorfinas tenían. Hay otro estudio muy interesante realizado en fetos de menos de 36 semanas y de más de 36 semanas a los que se les realizó una transfusión de sangre por vía intrahepática. Curiosamente, los fetos de menos de 36 semanas no tienen las estructuras talamocorticales desarrolladas para sentir dolor. Y los de más de 36 semanas sí las tienen. Y curiosamente, los de menos de 36 semanas y los de más de 36 semanas descargaron exactamente las mismas endorfinas. Es decir, no hubo ninguna respuesta al dolor del feto. Hubo respuesta al estrés que le producía la transfusión por vía intrahepática. Eso es lo que han dicho los médicos. Pero no solo hay estudios a nivel humano. Hay estudios a nivel de ratas de laboratorio, estudios a nivel de équidos, otro tipo de bóvidos, los perros en estado de shock, muriéndose, en estado de shock, tienen 3.200 picogramos de betaendorfinas descargadas en ese momento. Pero fíjese que, curiosamente, si a esos perros les inyectamos antagonistas de las betaendorfinas, les hacemos desaparecer el shock. Entonces, ¿las endorfinas ayudan, palian el sufrimiento o incluso lo perjudican? Porque también hay estudios que determinan que las endorfinas son las culpables de la apnea en bebés, pero no solo en bebés humanos, en bebés de ovejas, en lechones y en otras especies. Entonces, yo no cuestiono el estudio del profesor Illera, no lo cuestiono,
Lo que digo es que está equivocado en sus planteamientos. El señor Juste me ha preguntado sobre la supervivencia del toro de Lidia. Desaparición de una especie. Bueno, la pregunta tenía trampa. El toro, evidentemente, no es una especie. El toro de Lidia es una raza. Y a lo mejor ni eso, porque en el Boletín Oficial del Estado se le reconoció como prototipo racial en el año 2001. Es decir, los ganaderos de Lidia han estado 2 siglos seleccionando un animal que hasta el año 2001 no ha sido reconocido ni como raza, sino como prototipo racial. Aunque podemos admitir que es una raza autóctona española. ¿La desaparición de la tauromaquia supondría la desaparición del toro de Lidia? Pues tal y como está montado el negocio taurino, evidentemente sí. Pero evidentemente estamos hablando de una raza autóctona española, protegida. Hace un año ha salido, en el Ministerio de Medio Ambiente ha promulgado un decreto para la mejora de esta raza en la que van a trabajar 544 ganaderías de la Unión de Criadores del Toro de Lidia y 2 facultades de veterinaria y 1 de biología. Es decir, es un animal al que se le está protegiendo y, de en cierta manera, se le está subvencionando, porque quisiera saber yo este estudio de mejora de los encastes del toro de Lidia, ¿quién los va a pagar? Porque seguro que no los van a pagar los ganaderos. ¿Qué pasa si desaparece el toro de Lidia? Desaparecería un bellísimo animal, no lo niego, pero desaparecería un bóvido. Un bóvido más, que además tiene la característica de que es el único bóvido que ha sido seleccionado, lo decía el señor Torres Mora antes, para combatir. Y luego le aclararé esto que ha dicho usted del combate. A mí personalmente, como veterinario, no me preocupa en absoluto que desaparezca el toro de Lidia. Pero no tiene por qué desaparecer. Se podrían crear santuarios, las dehesas podrían ser transformadas en otro tipo de infraestructura que podría tener también negocio con visitas turísticas y, además, en todas las dehesas cohabitan otro tipo de animales, salvajes, porcino, équidos, otros tipos de vacuno. Es decir, yo creo que se podría, evidentemente, el ganadero de toro de Lidia que vende un lote de 6 toros o de 7 toros para la Feria de San Isidro, pues no iba a percibir el dinero que percibe por la venta de esos animales. Pero también existen muchísimos ganaderos que no ganan muy poco dinero con el toro de Lidia, que lo tienen que dedicar a festejos populares. Y quizás podría ser un buen negocio. El señor, el ganadero que estuvo ayer, apuntó que estaban, los ganaderías estaban ya trabajando en ese tema. En cuanto al mantenimiento de la dehesa, también voy a aprovechar la pregunta del señor Juste para contestar a la señora Montesinos. Perdone que no, sí, lo tengo aquí apuntado, pero no lo veía. A ver, evidentemente, el toro de Lidia forma parte de la dehesa, pero en España yo he barajado varios datos sobre el número de hectáreas de dehesa y me he encontrado con que oscila entre 2,5 millones de hectáreas y hay gente o estudiosos que lo elevan a 6 millones de hectáreas. Y las variaciones se plantean según lo que se interprete como dehesa. Si interpretamos como dehesa una extensión de terreno en que el 50% es pasto y el 50% arbolado, pero solo de alcornoque y encina, hablaremos de 2,5 millones de hectáreas. Y hablaríamos que el toro de Lidia ocupa, porque esto es otra cifra que baila, 300.000 hectáreas es lo que dice normalmente, lo que se dice que ocupa el toro de Lidia. Me he encontrado con que la Unión de Criadores del Toro de Lidia, cuyo presidente estuvo ayer aquí, en su página web, habla de 400.000 hectáreas y el presidente dijo ayer que son algo más de 500.000. No sé si en un plazo de tiempo determinado han aumentado en 100 y pico mil. Pero le voy a contar una anécdota. El otro día, viendo un programa taurino, porque veo muchos programas taurinos, un ganadero que ha comprado una finca que se llama Villalobillos, el señor Ramón Sánchez, que es veterinario también, hablaba de su finca. Y decía que le sorprendió cuando llegó a esa finca, Villalobillos, que era propiedad del cordobés, encontrarse que se habían talado 5.500 encinas. Y decía que le venía muy bien, porque de esa manera él no tenía que dar pienso a sus toros, ni a sus vacas, ni a sus becerros. Protección de la dehesa, 5.500 encinas taladas por el cordobés.
Habrá que preguntarle por qué lástalo. Lo dicho, el toro de Lidia, como mucho, podemos hablar que ocupa un 12% de Dehesa y no es necesario el toro de Lidia para el mantenimiento de la Dehesa, porque existiría otro 82% de Dehesa que estaría ocupada por otro tipo de animales, que de hecho está ocupada por otro tipo de animales que la hacen rentable. Así que la preservación de la Dehesa por el toro de Lidia no la podemos dar por buena, ese argumento taurino, y además esto no lo digo yo, lo dice un documento que se presentó en el Senado español en noviembre de 2010, que se refería a la enfermedad de la seca que padecen las dehesas y que ha acabado con 500.000 encinas. El señor Torres Mora me ha preguntado por el cambio de sensibilidades. Yo creo que sí, ya se lo he explicado al señor Bos. La sociedad española, evidentemente, con respecto a la empatía hacia los animales, ha cambiado considerablemente. Pero no podemos olvidarnos de que en España existen todavía 14.000 festejos populares en los que la ciudadanía, pues, a base de reglamentos de estos espectáculos populares, se ha conseguido que, en cierto modo, pues no se produzcan las agresiones que se producían antiguamente a estos animales, que eran, bueno, tirarles una piedra, como se hablaba el otro día, era poco. De cualquier forma, reglamentados o no, sufrimiento. Sufrimiento emocional en los festejos populares muchísimo. Pero vamos, yo confío en que la sociedad española empatice mucho más con los animales, pero creo que la aprobación de la tauromaquia como bien de interés cultural, desde luego, no es el mejor camino para que la sociedad empatice con los animales. El toro combate. Sí, claro, el toro combate. El toro es un animal que lleva dos siglos y medio o dos siglos seleccionado para eso, para que combata. Pero el toro no ataca, el toro se defiende. El toro no tiene por qué atacar a nadie que no le está provocando un daño. El toro ataca al caballo porque cuando entra al caballo, que le llevan al caballo. El toro no va al caballo porque sí. Le llaman, el picador le llama, el subalterno le lleva. Cuando siente dolor, combate. Pero al segundo puyazo, lo normal es que el toro no vuelva a entrar al caballo porque sabe lo que está pasando. El que entra tres veces, dicen que es el toro bravo. El que entra una vez, bueno, pues es lo normal. El dolor que siente el toro, evidentemente, está combatiendo. Podemos hablar lo que se ha hablado de las catecolaminas, de la epinefrina, de la norepinefrina, pero el dolor lo está padeciendo sin lugar a dudas. ¿Y la supervivencia de la raza? Ya se lo he comentado al señor Yuste. Evidentemente, la raza de Lidia está ligada a la tauromaquia y sin espectáculos taurinos, yo creo que no desaparecería, porque he dicho que es una raza autóctona protegida, pero evidentemente sufriría una reducción considerable, como está sucediendo en la actualidad, porque hay ganaderías que están mandando a todos sus ejemplares al matadero. Este año creo que se han muerto en el matadero 25.000 toros de Lidia porque no podían ser lidiados. Las ganaderías están llenas de animales a los que en este momento no se les puede dar salida. Y la señora Montesinos, no sé si me dejó algo de lo que me ha preguntado, señor Torres, ¿no? Señora Montesinos, cultura, arte, por supuesto. Pero yo la cultura que quiero para mi país, en el siglo XXI, no es una cultura que recoja que la tauromaquia es un bien de interés cultural. Porque la tauromaquia, repito, es tortura y maltrato animal. Y usted ha dicho que está en contra del maltrato animal, pero ¿en contra de qué maltrato animal? ¿Del perro, del gato, del conejo, de la oveja? Porque al toro se le maltrata. No tenga usted la menor duda, lo he explicado. Y le prometo que lo que he explicado es cierto. Yo todo lo que digo, no lo digo yo, lo dicen los veterinarios taurinos. Todo está sacado de estudios de veterinarios taurinos. Todo, absolutamente todo. Hablaba usted de los veterinarios taurinos, que no están a favor del maltrato animal, evidentemente. Lo que pasa es que la lidia de toros y los espectáculos taurinos necesitan la presencia de un veterinario, porque esos animales tienen que pasar un control previo, un control post-mortem y una trazabilidad de la carne. Y todo eso lo tiene que hacer un veterinario. Los veterinarios están ahí para eso. Conozco veterinarios de espectáculos taurinos que odian la tauromaquia. Les tienen la misma concepción que yo del espectáculo taurino. Lo que pasa es que tenga usted en cuenta que normalmente a las plazas de tercera categoría en España
van los veterinarios que están en la bolsa del paro. Es decir, el Colegio de Veterinarios tiene un listado y manda a esos festejos a los veterinarios que están en paro. Y si están en paro, pues no pretenderá usted que digan que no van a ir. En la Comunidad de Madrid en concreto, usted me ha hablado de 3.500 veterinarios taurinos. En espectáculos taurinos en la Comunidad de Madrid, el año pasado han intervenido 256 veterinarios. Y si se refiere a usted a los veterinarios que curan toros de lidia, pues le diré que también, pero es que los 3.500 veterinarios que trabajan con toros de lidia trabajan con vaca frisona, con vaca retinta, con moruchas o con cualquier otro tipo de bóvido. Tengo dos veterinarios en mi familia que son veterinarios de toros de lidia y veterinarios de otros tipos de bóvidos. No es especialidad toro de lidia, no existe. Más cosas. Bueno, me ha dicho usted que no debía de haber dicho que hablaba en nombre de la izquierda plural, porque la izquierda plural tiene miembros que son taurinos. Yo no he venido aquí a representar a la izquierda plural. He venido a representar a un partido que no quiere que la tauromaquia sea bien de interés cultural. Y supongo que el señor X, de Izquierda Unida, que es taurino, apoyará la postura de que la tauromaquia no sea bien de interés cultural, aunque sea taurino. Es un sector de la sociedad que bueno, que sí, que yo no niego que tenga sus... Que existen aficionados taurinos, que existe una cultura del toro, todo lo que usted quiera, pero yo le vuelvo a decir lo mismo. Como veterinario, que lleva 32 años trabajando en mi tema, que he trabajado con varias especies animales, por ahí se ha dicho que solo he trabajado con perros y gatos, incierto, no voy a dar más explicaciones. A los animales hay que observarlos. Porque yo he hablado de analíticas, de resultados, pero hay que observar a los animales también. Y el sufrimiento del animal, los animales tienen emociones. Un animal es capaz de sentir miedo, de sentir pánico, de sentir frustración e incluso de ser feliz. Y yo, cuando veo a un toro de lidia que sale a una plaza y veo cómo sale de esa plaza, evidentemente pienso que ese animal ha padecido lo que he explicado. Yo, como veterinario, no puedo defender eso. No puedo defenderlo. Mi trabajo es la salud de los animales, su bienestar. Y creo que la tauromaquia es incompatible con mi trabajo profesional. Ha hablado usted de los trofeos a los toros lidiados. Efectivamente, hay muchos colegios de veterinarios que entregan trofeos al ganadero o incluso al mejor toro de la feria, en ocasiones. Pero le puedo decir que mi asociación ya ha conseguido que el Colegio de Veterinarios de Valencia lleve 2 años sin entregar ese trofeo. Porque no queremos que los veterinarios, nuestros organismos oficiales, promocionen y fomenten este tipo de actividad. Es necesario que existan los colegios de veterinarios. Usted llama al Colegio de Veterinarios de Madrid y el teléfono le dará una línea que dirá espectáculos taurinos. Hay una línea de espectáculos taurinos, pero porque los veterinarios somos indispensables en los espectáculos taurinos. Entonces, hay ya un amplio colectivo de profesionales veterinarios que cuestiona que los colegios de veterinarios promocionen, hagan exposiciones de pintura taurina, de escultura taurina, y nosotros lo vamos a plantear este año en el Colegio de Veterinarios de Madrid. Vamos a exigir una votación de todos los colegiados y vamos a ver si se vota, que se le entregue el trofeo al mejor ganadero de la Feria de San Isidro o no. La libertad del toro hasta los 4 o 5 años. Efectivamente. Pero es que una ganadería de lidia no son solo los toros de 4 o 5 años. Usted sabe que hay becerradas. Un becerro es un animal de menos de 2 años. Usted sabe que hay novilladas sin picadores, que se hacen con animales de menos de 3 años. Esos animales no han vivido 4 o 5 años. No todos los toros de lidia están explotados en magníficas dehesas y preciosas dehesas. Este mismo ganadero, Ramón Sánchez, el otro día decía en el programa que conocía ganaderías en que los toros estaban enjaulados. La esterilización de los pequeños animales. Esto fue un titular de Mundo Toro cuando estuve en la comparecencia en el Parlamento de Cataluña. Yo dije que efectivamente los perros y los gatos que están esterilizados son más felices. Y no me cabe la menor duda. Soy veterinario de pequeños animales y lo veo. ¿Por qué esterilizamos a los perros y a los gatos? Pues evidentemente porque hay que hacer un control poblacional.
Usted no sé si tendrá perra o tendrá perro o tendrá un gato o tendrá una gata. Un gato no puede vivir en un domicilio si no está esterilizado. Una gata entra en celo, si son poliéstricas, pues entran en celo cada 21 días, maullan por la noche, hacen pis donde no deben. Los perros salen a la calle y se pelean por las perras en celo. El perro es un animal de compañía, doméstico, pero de compañía. Y para ser un animal de compañía, pues tenemos que esterilizarlos. Y además, científicamente, está demostrado que los perros y perras y gatos y gatas esterilizados tienen muchísimas menos patologías. Resumiendo, por favor. Sí, las de esas ya le he contestado. Ha dicho usted que es cultura de este siglo, que podía haber sido cultura o bien un interés cultural en siglos anteriores. Pues sí. Yo soy de los que piensan que la tauromaquia ha tenido un lugar destacado en la cultura y en el arte en España en siglos anteriores, desde que se empieza a regular un poco las corridas de toros, y, ¿por qué no?, se podría haber recalado bien de interés cultural en el siglo XX. Pero no a últimos del siglo XX, que llevamos muy poquitos años del siglo XXI. Y en cuanto al tema de los niños, yo no soy un experto en violencia infantil, pero he leído algún estudio de la doctora Nuria Querol, que se la nombró ayer aquí, y de algunos autores que se nombraron también ayer por doña Vicenta Baquer, y no sé, yo en este tema preferiría no opinar, preferiría no contestarla, porque tampoco es mi especialidad. No tengo una casuística de niños o de hijos de aficionados taurinos y de niños e hijos de no aficionados taurinos. No le podría contestar esa pregunta.